quiero resaltar la importancia que tiene para nosotros como ciudad el hecho de acoger este encuentro deportivo a nivel internacional, que es la selección española de fútbol femenino y la República Checa, por varios motivos. En primer lugar, porque no cabe la menor duda que traer un partido internacional para nosotros es una satisfacción. Y en segundo lugar, porque también pues viene a representar de una forma humilde, pero el trabajo que se viene haciendo desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada en las políticas de igualdad. Yo espero y deseo que esta tarde los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada acudan a este evento, porque además tiene doble objetivo, ¿no? Uno de ellos es, lógicamente, la práctica del deporte femenino, y dos, también es un aspecto que hemos determinado que sea solidario, y en ese sentido, pues saben ustedes que va a ser una entrada simbólica, donde los ciudadanos y ciudadanas que acudan pues pueden estar depositando para ayudar a nuestro centro de acogida con las mujeres víctimas de los malos tratos. Saben todas y todos ustedes el esfuerzo que desde el Ayuntamiento venimos haciendo en materia deportiva, y también en concreto en lo que es el fútbol en general, desde el primer equipo de la ciudad, que es el Club de Fútbol Fuenlabrada, así como todo lo que tiene que ver el fútbol más de base, más de barrio, donde pues tenemos cerca de 300 equipos, 4.200, 4.300 deportistas. Venir a Fuenlabrada para mí no es llamar a la puerta, es venir a mi casa con las puertas abiertas, porque llevamos muchísimos años cogidos de la mano, trabajando en equipo para tratar de mejorar y desarrollar con más efectividad, pues sobre todo lo que corresponde a la formación, al fútbol formativo. Y tercero, porque la ciudad de Fuenlabrada es conocida por su capacidad de desarrollo en cuanto a las estructuras que tiene y las instalaciones de que disponemos. Creo que la federación pues se siente sumamente satisfecha y además orgullosa de vuestro trato, vuestra acogida y vuestro afecto. En el día de hoy vamos a celebrar el cuarto partido contra la República Checa en Fuenlabrada. Nos queda un quinto que vendrá para el mes de febrero y que también está prometido que lo vamos a hacer. No se ha buscado todavía el sitio, pero bueno, sabemos que esta casa está abierta y probablemente pues igual repetimos, que es contra la República de Macedonia. Este grupo está disputando la fase previa para el Campeonato del Mundo de Canadá 2015 y afortunadamente en estos tres partidos que ya se han disputado pues tenemos la suerte de ir los primeros, de haber ganado los tres partidos con toda solvencia, y el día de hoy que esperamos que a la República Checa ofrezcamos un buen partido y también cantemos la victoria al final del encuentro. Gracias, corporación de esta gran ciudad, y gracias porque el fútbol madrileño tiene mucho que agradecer a instalaciones como las vuestras y a ciudades como las vuestras, que son las que nos hacen luego a nosotros presumir. Y yo en mi caso presumo con orgullo de poder gestionar con esta facilidad que nos dais nuestras responsabilidades de dirigir una federación.